Atención, Kilo 3-3 y Kilo 3-4. La ZA actual está demasiado caliente. Recibido. Doc, espera recibir y responde. Sí, comandante. Coordenadas recibidas. Corrección inmediata del rumbo iniciada. La base SWORD de la Oficina de Inteligencia Naval está sitiada por una nave de tipo corbeta del Covenant. Debido a la importancia de estas instalaciones, el uso de munición orbital ha sido prohibido por el momento. Lamentablemente, mis esfuerzos por obtener datos sobre el enemigo han sido inútiles. Sin embargo, las fuerzas defensivas actuales son insuficientes. La ONI ha solicitado la intervención del equipo Noble para ayudar a asegurar la base SWORD. Muy bien, chicos. De momento seguimos con esa nave. Centrémonos en la infantería hostil. Echemos una mano a los soldados. Cat, 6, fuera de aquí. Jorge, Bill, ustedes después, prepárense. En marcha, teniente. Cat, 6, rechacen el ataque a la base SWORD. Descubran a qué nos enfrentamos. Recibido, somos el grupo de asalto. Spartan, enemigos al norte. Vamos a repartir leña, tío. Tienen contactos enemigos, Spartan. Pero daremos prioridad a lo que necesiten. 3 Echo 5-7, volvemos a la base. Pero tenemos enemigos a las 6. ¿Recibido? Oh, Dios. Diríjanse a la entrada principal al este. Los informaré por el camino. Control de SWORD. Me uno a esta parte blancos. ¿Hay artillería de apoyo en la zona? Limitada, pero daremos prioridad a lo que necesiten. 3 Echo 5-7, volvemos a la base. Atención. Pero tenemos enemigos a las 6. ¿Recibido? En posición, tenemos trabajo. Para disparar. Estación de Faragut tiene antenas propias. Debería permitirnos contactar con el mando. La base de Airview tiene un antiaéreo que ayudará a despejar el cielo. El antiaéreo está al oeste. Las antenas están al este. Vamos. Bien, vamos por el antiaéreo. Detecto una fuente de energía. Estamos cerca del antiaéreo. Eso es el antiaéreo. Debería haber un botón de reinicio para poder activarlo.
trabajo, Spartan. Vayan a la estación de Faragut y pongan las antenas en funcionamiento. Spartan, aquí Control de Sword. Creo que les vendría bien un poco de artillería móvil. De las antenas funciona. Busquemos un generador por aquí. Pasó el peligro. Asalto Noble. Aquí líder Noble. Vuelvan a la base SWORD de inmediato. Enseguida, comandante. Seis, vámonos. Vámonos. Bien hecho, Spartan. Vuelvan a la base de SWORD. El resto de su equipo está a punto de llegar. Se aproxima un Revenant. Cuidado, Noble. Una corbeta del Covenant está colocando en posición. Gat, 6, vengan enseguida, los veremos adentro. Yeah.
seguridad. El ascensor, teniente. Tómelo. La corbeta está acribillando la base. Y ayuda a Emil. Nada que informar. Voy a abrir fuego. Van en camino, listos para atacar. Defensa orbital está a la espera para disparar.
gracioso, ¿no? Alguien debería tomar una foto. Oye, buen trabajo. Hago lo que puedo. 5, 6. Bajen a la ala científica. La doctora Halsey quiere información y el mando dice que estemos a su disposición. ¿Perdone? Me pareció oír Halsey. Así es. Recibido, nos vamos. No hace falta que me lo diga. Llevo media vida a su disposición. He solicitado su ayuda, comandante, y no necesito un informe de las cosas que ocurren ante mis propios ojos. Lo que necesito es un relato detallado de su anterior misión. Jorge, ¿cuánto tiempo? ¿Señora? ¿Qué has hecho con mi armadura? Son solo unos añadidos. Ya veo. El repetidor de Vizegrad. Uno de mis xenoarqueólogos, el profesor Laszlo Sorvad, trabajaba en su centro de datos. Quizás sepa algo sobre su muerte. Si era un civil de 60 y tantos años, murió con una espada de energía Covenant en el abdomen. Élites. También nos atacaron a nosotros. Fue justo después de encontrar a la hija de su científico, señora. Estaba escondida en... Irrelevante. Los élites. Cuéntame más sobre ellos. 3. Tipo Zealot. Uno sobrevivió. El líder, por su aspecto. ¿Zealot? ¿Seguro? Su armadura coincidía. El escudo también. Ordené no perseguir. Nuestro objetivo principal era reactivar el repetidor de la estación. Su objetivo principal, comandante, es usted una marioneta o un Spartan. ¿Señora? Algunos en la ONI pensamos que el Covenant envía equipos de élite para localizar artefactos valiosos para su religión. Los relatos de los supervivientes sugieren que dichos equipos son pequeños, ágiles y casi siempre de tipo Zealot. Está claro que fueron a la estación por la cantidad de datos de excavaciones de la ONI almacenados allí, y los dejaron escapar. La recuperación de datos no era una directiva del mando. Además, teníamos asuntos más urgentes. Como avisar al planeta. La última entrada en las notas de campo del profesor Sorvad hacía referencia a un descubrimiento clave. Clave no es una palabra que él usaría a la ligera. Esperemos que el módulo de datos que su teniente robó lo contenga. ¿Kat? Antes de que pregunte, fui alertada en cuanto intentó acceder al contenido, como con cualquier acceso no autorizado. Esos datos son de nivel 1. Podría enviarla al calabozo por interferir en mi trabajo. Quizá le gustaría acompañarla. ¿Perdone? Estamos bajo una directiva de emergencia planetaria, el plan de invierno. Seguro que conoce el castigo que reciben los civiles por poner trabas a un contingente Spartan. ¿Me está amenazando, comandante? Era solo una recomendación de lectura. Nos vamos, equipo Noble. ¿Señora? Eso es todo, Jorge.